Una bendición especial para ti. Aquí estamos, iniciando un nuevo día e iniciando una nueva semana. Y lo vamos a hacer con ganas, con fuerza, con ánimo. No vamos a dejar que el amanecer, después de descansar ayer, después de estar más tranquilo ayer, nos llene de miedos o nos llene, tú sabes. No, vamos a levantarnos con ganas y con fuerza. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque hay gente que te ama. ¿Por qué? Porque tienes salud. ¿Por qué? Porque hay fuerza en tu corazón y tú puedes lograr ese objetivo que tanto te has propuesto. Ánimo, ánimo, que este día es un día de bendición, que este es un día de esos que tenemos que hacer memorablemente. Lo vamos a hacer para recordarlo toda la vida. Lo vamos a hacer para recordarlo siempre. Además que no vuelve a existir este día, ¿eh? Este día es único en la historia, no vuelve a pasar. Entonces vamos a llenarlo de cosas chéveres y de cosas hermosas. En esos días estuve escuchando una canción de Chavela Vargas que me gusta. Y Chavela Vargas decía allí con tanta claridad y con tanta fuerza que las cosas simples las devora el tiempo. Y el amor es una de esas cosas simples. Y claro, el tiempo se las lleva por delante. Y me quedé pensando cómo lograr que esas cosas sencillas, que esas cosas simples, que son las que les dan sentido a la vida, no se las lleve el tiempo. No las destruye el tiempo, no se las devore el tiempo. Y la única respuesta que encontré es vivir la plenitud. Es vivir a plenitud cada situación, por simple que sea, por sencilla que sea. Ese encuentro con tu esposa, ese encuentro con tu esposo, ese encuentro con tu hijo, esa dificultad que tienes, vívelo a plenitud. Vívelo entregándole todo el corazón, toda la vida, todo lo que eres. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque definitivamente ese es el antídoto contra el tiempo, para que cuando el tiempo la devore, porque las va a devorar, tú las recuerdes y las tengas vivas en el corazón con toda la alegría y con todas las ganas, y puedas entonces sonreír, y puedas entonces estar lleno de gozo, y puedas entonces estar lleno de felicidad. Vamos hoy a tomar un texto bíblico, uno de esos textos que usamos para motivación, que usamos para ánimo. Está en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Versículo 8 y versículo 9. Te doy el contexto, porque los textos, si se sacan del contexto, terminan siendo pretextos, ¿verdad? Y los pretextos no siempre son buenos. Entonces, ¿cuál es el contexto de esa cita bíblica? Tú sabes que el pueblo de Israel, el pueblo bíblico, ha salido o ha sido sacado por Dios de Egipto y que ha atravesado con el liderazgo de Moisés todo el desierto. Y que está ahí cerca al llegar a la tierra prometida. Y que en el monte Nebo muere Moisés. Pero antes de morir, tiene que dejar un reemplazo. Tiene que elegir un reemplazo. Y él elige a su asistente. En este caso, a Josué. Y le tiene que dar la tarea a Josué de liderar ese grupo. ¡Wow! Yo me imagino a Josué cuando vio a Moisés pensando en él. Debió decirle: hombre, Moisés, cálmate. Porque no era fácil liderar el pueblo de Dios. Ustedes recuerdan todas las dificultades, todos los tropelines que tuvo que vivir Moisés con su pueblo, ¿verdad? Que algunas veces habló mal de él, que algunas veces lo criticó, que algunas veces lo desobedeció, que algunas veces, bueno, ¿qué no hizo? ¿Qué no hizo el pueblo con su líder? Sin embargo, ahora le corresponde a Josué continuar la tarea, continuar el liderazgo. ¿Y qué dice? Mira lo que le dice Moisés a Josué. Te estoy hablando del capítulo 8. Capítulo 8 está puesto en boca de Dios, ¿verdad? Pero dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el versículo 8. Nos recuerda la función de la palabra, de ese testimonio vivo, de esa verdad de salvación que ilumina nuestra vida, que ilumina nuestros proyectos, que ilumina nuestras luchas, que ilumina lo que somos, que ilumina lo que queremos ser. Y entonces allí tú y yo recibimos una motivación para vivir. ¿Quieres salir adelante? Lee la palabra y deja que la palabra te anime, y deja que la palabra te inspire, y deja que la palabra responda a las preguntas más profundas de sentido que hay en tu corazón. Y deja que ese testimonio vivo de hombres que se han encontrado con el dueño de la vida te anime, te impulse, te catapulte a ti para seguir adelante. Un conocedor de la palabra. No debes vivir en contra de la palabra.
trata de entender la palabra, de comprender la palabra, y desde ese aprendizaje y desde ese comprender la palabra, trata tú de vivir a la manera de Dios. Pero segundo, en el versículo 9, mira lo que le dice en el versículo 9. Dice, habla Dios, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! A mí esa palabra me emociona, a mí esa palabra me energiza, tú sabes, me llena de fuerza. Uno, mira lo que dice. Primero, mira que te mando que te esfuerces. ¡Ey, la vida no es fácil! Yo no sé quién inventó que la vida es caminar sobre las nubes. No, en la vida hay dificultades y uno tiene que esforzarse. Y si uno quiere ser feliz, tiene que esforzarse, tiene que estar dispuesto a trabajar, tiene que estar dispuesto a luchar, tiene que estar dispuesto a caer, a limpiarse y a volverse a levantar. Así es la vida. Yo no sé quién inventó que la vida era facilita y que, ay, mira, camina sobre las nubes y del cielo te caen el billete de 100,000 y, hey, quien te eche ese cuento te va a tumbar. Eso no es así. En la vida hay que trabajar duro, hay que esforzarse, hay que batallar la vida. Y lo primero que el Señor nos pide es eso. Tienes que estar dispuesto a esforzarte. Tienes que estar dispuesto a ir a la batalla. Tienes que estar dispuesto a pelear. Es así. Es así. No tengas miedo. No tengas miedo. Esfuérzate. Es lo primero. Lo segundo que le dice a Josué, el dueño de la vida, es sé valiente. Ah, bueno. En la vida a veces hay que apretar la boca, los dientes y seguir adelante. Todos frente a algún momento de la vida nos asustamos, ¿o no? Muchas veces uno está asustado. A veces a mí me escriben, padre, ¿usted que nunca tiene miedo? ¿Cómo que no? También tengo miedo. Y también estoy a veces en situaciones complejas que no sé cómo manejar. Pero hay que ser valiente. Hay que dar el siguiente paso. Y ojo, que cuando digo ser valiente, digo dar el siguiente paso, a veces ese paso es hacia adelante o a veces ese paso es hacia atrás. ¿Cierto? Si estoy en un precipicio, ¿qué es seguir adelante? Dar un paso hacia atrás. Entonces, nada, tienes que ser valiente. Y ser valiente es tomar la decisión correcta en el momento correcto. Hay momentos en los que hay que callar y hay que hacer silencio y decir, Hay momentos en los que ser valiente significa decir, la embarré, me equivoqué, me dejé llevar de mis emociones fuertes, hablé lo que no era, actué como no era. Perdóname, me equivoqué. Eso es ser valiente. Ser valiente a veces es decir, no sigas, porque estoy débil y me vas a dañar. Y la herida puede ser fuerte. Es decir, hay que tomar la decisión, hay que ser valiente. Ser valiente no siempre es tirar trompada. Que ser valiente, yo soy bueno para las trompadas. Ser valiente no es eso. A veces hay que tirar trompadas. Yo espero que nunca, pero a veces toca, tú sabes, ¿y qué? Pero no siempre, otras veces ser valiente es quedarse quieto. Otras veces ser valiente es aceptar la debilidad, la vulnerabilidad. Es así. Vamos a ver qué más le dice. Entonces le dice, uno, esfuérzate. Dos, sé valiente. Tres, no temas. No temas. De lo más grave que hay en la vida es el miedo. El miedo paraliza. El miedo ancla. El miedo nos hace no actuar como corresponde. No se puede vivir con miedo. Por eso a mí no me gusta que me amenacen, tú sabes. Buster, a mí cuando alguien me sale con el tema de que no, que te voy a hacer, yo voy en sí, brother, si me vas a hacer algo, o mujer, si me vas a hacer algo, que sea ya. Esa vaina de que no voy a vivir toda mi vida con miedo, no voy a estar asustado. No se puede, no disfruta uno la vida. Por eso yo no hago escenarios pesados si no suceden. Padre, ¿qué tal que eso sea una enfermedad grave? Espérate que sea una enfermedad grave, todavía no. Porque es que si me meto en el viaje de que es una enfermedad grave, comienzo a sufrir lo que no ha sucedido. Con Buster Arrieta hemos conversado eso antes. ¿Te acuerdas la frase de Mark Twain? Dice Mark Twain, he sufrido por muchas desgracias en mi vida. El 99% de ellas nunca sucedieron. Porque uno comienza a sufrir las desgracias antes de que pase. Yo siempre le digo a la gente, deja que pase. Ocúpate. No te pongas en ese pre. No, ocúpate. Enfrenta la situación en el momento que corresponde. Y sé valiente. Y no tengas miedo. Y dice algo más.
¿Sabes por qué? No desmayes. Eso me impactó. No desfallezcas. Hay tanta tentación en desfallecer. Hay tanta tentación en abandonar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno dice, hasta aquí llego. Yo que he comenzado este año sabático y que no ha sido nada fácil, porque estoy medio inapto para la vida, tú sabes. Estoy aprendiendo cosas que no sabía que se hacían. Tú sabes, yo entré al seminario a los 16 años. Es decir, tengo 33 años de estar en esto, ¿verdad? Y siempre he vivido en comunidad y he sido muy... El otro día estaba en la noche, en la calle, en la noche, y tenía miedo, porque yo en mi vida había estado en la noche, en la calle. Ah, yo en la calle nunca había estado de noche. Y yo decía, por Dios, ¿pero qué hay que hacer? No desfallecer. Si uno tiene en el corazón una decisión, si uno tiene en el corazón un proyecto, tiene que hacerlo. Y no desfallecer. Y hay que intentar, y hay que intentar, y hay que intentar. Porque muchas veces, cuando uno abandona, está muy cerca de lograr. El otro día vi un meme de esos bacanos. El otro día vi un meme de esos bacanos donde mostraban un man que estaba acabando para la salida. Y cuando faltaba, él no sabía que faltaba 2 centímetros para terminar. Ah, y se cansó y se fue. Y lo que le quedaba era una picada, un lanzamiento más. Si hacía un lanzamiento más, ya abría el boquete. Pero se desfalleció, desmayó, dijo no más. No, hay que intentarlo, hay que intentarlo. ¿Y sabes cuál es la garantía? Que Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Eso es Josué capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Tomemos la palabra de hoy. No olviden el oracional, el man está vivo. Siempre ayuda. Carla, ya tienes el tuyo. Siempre ayuda. Hay que hacer oración temprano conmigo. Venga, vamos a tomar entonces la lectura de hoy. Vamos a ver cuál es el texto que se nos regala en este día. Ah, es la lectura del segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 1 al versículo 15. Capítulo 5, versículo 1 al versículo 15 del segundo libro de los Reyes. Dice de la siguiente manera. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado al Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señor: si mi señor fuera a ver el profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue a Naamán a contarle al rey, su señor. Esto me dijo la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestidura, exclamando: ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué rasgaste tu vestidura? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de Eliseo. Este le mandó a decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso, cuando uno de sus criados se acercó y le dijo: padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te ha dicho que te bañes y quedarás limpio? Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el Señor, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora,
Sé en este momento que no hay más Dios que el Dios de Israel. Palabra de Dios. Te leo el Evangelio. El Evangelio es el capítulo 4, versículo 24 al versículo 30. Y dice así: Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. ¿Por qué junté hoy los dos textos? Porque creo que los mensajes son muy similares. Y son dos mensajes. Uno, Dios actúa en la sencillez. ¿Sabes cuál es el problema de Naamán? Que Naamán quería que le pusieran a hacer 25 saltos mortales, vainas raras. Y lo que el profeta le dijo fue: lávate en el río, porque Dios actúa en la sencillez. A veces nos inventamos cosas, y a mí me da miedo la espiritualidad de Hollywood. A veces queremos que las cosas sean espectaculares. No, Dios actúa ahí en la sencillez, en el silencio, en el encuentro con Él. Dios actúa en la sencillez. Así como con Naamán. Pero, segundo, cuidado con pretender creer que ya tenemos todo conocido. ¿Sabes qué le pasa a los hombres de Nazaret? Que conocen a Jesús. Por eso dice el Señor: un profeta donde menos hace milagros es en su casa, en su tierra. ¿Sabes por qué? Porque como uno cree que ya lo conoce todo, no se deja sorprender. Y la fe pasa por la sorpresa. ¿Tú quieres ver los milagros de Dios? Déjate sorprender por la cotidianidad.